Dele fuerte el aplauso al Señor. Wow, qué tremendo. Yo quiero que rápidamente usted abra su Biblia si la tiene. Y si no, vamos a proyectarla acá. Y es el capítulo es Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué 1, 5. Qué bueno es el Señor, amén. Dile a alguien: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Josué capítulo 1 versículo 5. Ahí dice así la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente en todos tus días. Qué palabra más hermosa, ¿no? Algo muy importante de ministrar es estar todo el tiempo dependiente del Espíritu Santo. Todo el tiempo. Porque hay un momento en que el Espíritu dice: ahora sí, ahora no. Entonces uno hace el orden, el patrón, pero sujeto a cambios que el Espíritu Santo quiera impartir en el momento. Y ahí es una clave para siempre estar bajo la unción del Espíritu Santo. Dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Dile a alguien: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Quiero hablar sobre los beneficios de cuando Dios está contigo. A su nombre. ¡Qué bendición! Los beneficios de cuando Dios está contigo. Cuando Dios le habla a Josué, le habla después que Moisés, su líder, había muerto. Y Dios le dice a Josué, dándole ánimo: Moisés ya ha muerto. Ahora levántate, porque tú eres el próximo a quien yo quiero usar. Tu líder murió, pero no murió tu Dios. Ha muerto tu mentor, ha muerto el hombre que traía palabra del cielo, pero el que le daba la palabra está aquí contigo. Y Dios entiende que Josué necesita escuchar que como él estuvo con Moisés, estaría con él. Cuando Josué escucha esa palabra, como estuve con Moisés, estaré contigo, inmediatamente Josué comenzó a visualizar las hazañas, los milagros, el respaldo que tenía Moisés de parte de Dios. Y Josué se alentó al saber que Dios estaba con él de la misma forma que había estado con Moisés. Dios le dice: estaré contigo como estuve con Moisés. Los mismos milagros que viste con Moisés los puede ver ahora, porque yo soy el que hacía esos milagros. Y casi ocurrió lo mismo. Con Moisés Dios abrió el Mar Rojo, con Josué abrió el Jordán. Dios llevó a Josué a obtener victoria continua, excepto el día que el pueblo había tomado del anatema. Pero en toda la vida de Josué jamás fue vencido, porque Dios estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Lo que nosotros debemos de buscar es la voluntad de Dios. Sigo paro. Cuando tú lees sobre Saúl y David, algo que estoy estudiando, al igual que estoy estudiando a Lucifer, pero cuando tú estudias de entre Saúl y David, hay una diferencia muy enorme. Saúl tenía el corazón del pueblo, David tenía el corazón de Dios. La Biblia dice que Saúl buscaba a los fuertes y les
hablaba para que se le añadieran. David nunca buscó a nadie, sino que la gente se le añadía a él. Es una gran diferencia cuando Dios está contigo. Y es increíble que Saúl, que reinó para el pueblo, que complacía al pueblo y que todo lo hacía por y para el pueblo sin pensar en Dios, terminó sin el pueblo. Perdía cada vez más gente del pueblo. Y David, que no solo reinó para el pueblo sino para Dios, para agradar a Dios, cada día Dios añadía más gente a David. Cuando nos empeñamos en agradar a Dios y no al pueblo, tendremos el agrado de Dios y el agrado del pueblo. Entonces es importante ver los beneficios que hay cuando Dios está de nuestra parte. Alguien alabe a Dios. Él le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo estaré contigo y te daré victoria por donde quieras que tú vayas. No hay enemigo que te enfrente que se mantenga de pie. No hay guerra que no gane. No hay prueba que no supere. No hay montaña que no escale, porque yo estaré contigo. Alguien alabe a Dios. Y en toda la historia de Josué, excepto el anatema, te das cuenta que nunca perdió. Que los muros más ancho, más alto, más grande, muros impenetrables por el brazo del hombre, fueron derribados por el brazo de Dios. Conquistaron la ciudad de Jericó, vencieron a los gigantes y echaron fuera al amorreo, al eteo y a todo lo que le aborrecían, porque Dios estaba con Josué. Dios le había dicho: yo estaré contigo. Y si yo estoy contigo, los gigantes se convierten en enanos, los muros se caerán y alcanzará la promesa de Dios. Alguien alabe a Dios si está aquí. Y cuando lee estos versos, te das cuenta qué sucede cuando Dios está de tu parte. Cuando Dios está contigo, nadie te puede hacer frente. Dios no te dejará. Dios no te va a desamparar. Él promete que estará siempre contigo. Y en este verso de Josué puede ver que Dios dice que tu victoria será continua si tú eres fiel a Dios continuamente. Y hay tantos ejemplos que pudiéramos tratar sobre personas, reyes, profetas, jueces, patriarcas, que Dios estaba con ellos. Y eso lo hacía diferente a todos. Y eso lo hacía ser victorioso donde otros no tenían victoria. Uno de los ejemplos que pudiéramos señalar es al rey David. El rey David fue uno de los hombres en la tierra que disfrutó victoria continua. Dice que todo el tiempo sus enemigos caían delante de él. ¿Cuál era el secreto que hacía David victorioso? La Biblia dice que el reino y la casa de Saúl se debilitaba y la de David se fortalecía. Cuando Dios está contigo, tus enemigos cada día se debilitan mientras Dios a ti te fortalece. ¿Cuál era el secreto de la victoria de David? Y si usted me pusiera atención, yo sé que su vida entraría en otro nivel. Así que oro para que espíritu de revelación le caiga encima. Porque ahora todo lo que antes hacía Dios con David, lo tenemos que traducir a nuestros tiempos. ¿Cuál era el secreto de David? La respuesta está en la Biblia. La Biblia dice: Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. La clave del éxito continuo de David era que Dios estaba con él. Dios estaba de su parte. Alaba lo que vive. Y cuando Dios está contigo, toca bien. Todo lo que haces te sale bien.
Si toca la batería, la toca bien. Si toca el piano, lo toca bien. Si predica, predica bien. Si levanta una empresa, te va bien. Todo lo que hace te sale bien, porque los recursos de Dios están de tu parte, ayudándote a tener esa victoria. Tocaba bien, era valiente, era fuerte, vigoroso, fuerte, de palabras prudentes y sabias, porque Dios estaba con él. Era un valiente. Cuando Dios está contigo, serás valiente y serás fuerte. Dios te dará una fuerza inquebrable. Te dará una energía que nadie la podrá reducir. Vencerá a todos los fuertes y tú no serás vencido. Cuando Dios está contigo, eres una persona de guerra, peleando contra toda fuerza del enemigo contra ti, y tú lo vences en el nombre de Jesús. Alguien diga aleluya si está aquí. Yo estoy hablando de los beneficios cuando Dios está contigo. Dios estaba con David y él era fuerte. Dios estaba con David y tocaba bien. Dios estaba con David y era un hombre de guerra. Era prudente en sus palabras. Hablaba con sabiduría. Todos estos beneficios tenía David, porque Dios estaba con él. Y es por eso que nadie puede vencer al rey David, porque Dios estaba con él. En primera de Crónica 18:6 dice: y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba victoria a David por donde quiera que él iba. No era su ejército, era Dios. No era su fuerza, era Dios. Por eso David jamás intentó independizarse de Dios. Lo hizo una vez y fue el estrago más grande que vivió David. David pecó con aquella mujer y Dios no mató a tanta gente. Pero el día que censó al pueblo, muchos murieron. Como hablábamos el miércoles, el pecado de Satanás no es solo el orgullo, es la independencia que tuvo de Dios. Cuando David censó al pueblo, por poco Jehová lo elimina. Por eso nunca intentó independizarse, porque Dios era que le proveía la victoria. El problema de nosotros es que queremos producir victoria sin la ayuda y la fuerza de Dios. Y no llegaremos lejos si Dios no está con nosotros. Puede estar contigo toda la gente. Puede aplaudirte toda la gente. Puedes caer en gracia todo el mundo y no tener gracia. La gente puede darte todo su apoyo, y si Dios no está contigo, tú no vas a prosperar. Y quiero hablar rápido de 6 beneficios que vas a experimentar cuando la presencia de Dios está contigo y está en tu casa. Esto me lo dio el Espíritu Santo anoche. 6 cosas, entre muchas te voy a mencionar 6 que vas a comenzar a ver y a experimentar. Lo primero que experimenta es lo que hablamos: nadie te podrá vencer. Ahora, uno de los beneficios que va a experimentar cuando Dios está contigo es que tendrá favor de Dios en tu vida. Tendrá el favor de Dios en tu vida. El libro de Job dice esto: como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba el Omnipotente conmigo y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta del juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano en su boca. Job dice: yo tenía una gracia maravillosa cuando el Omnipotente estaba conmigo.
Dios solo tuvo que ausentarse unos días de Job y él cayó en la ruina. O Dios permitió esto. Pero Job dice: cuando el favor estaba en mi casa, todo era bendición. Cuando el omnipotente estaba conmigo, aún los jóvenes se espantaban. Los príncipes se ponían la mano en la boca porque mis palabras eran por encima de las de ellos. Tenía leche, tenía aceite fresco. Era un hombre bendecido y prosperado cuando el omnipotente estaba conmigo. Es ahí donde está el punto. Cuando el omnipotente está contigo. Mira todos los beneficios que Job experimentaba cuando el favor de Dios y el omnipotente estaban con él. Cuando tú lees el libro de Job, tú vas a ver tres etapas de su vida. Primera etapa, lloró. Segunda etapa, esperó. Tercera etapa, adoró. Son las tres etapas en las que tú vas a vivir. Habrá momentos que vas a llorar. Habrá momentos que tendrás que esperar en Dios. Pero va a venir el momento de adorar a Dios. Gracias por su entusiasmo. Momento en que vas a llorar. Momento en que va a tener que esperar. Como dijo Job, dice que Job lloró al principio. Y luego dice la segunda etapa: en él, aunque me matare, en él esperaré. Y la tercera etapa es cuando él se inclina y adora al Dios del cielo, porque entiende que Dios tiene el control de su vida. Prepárate, porque la etapa de llorar pasó, la etapa de esperar ya pasó. Esta es la etapa de adorar a Dios, porque Dios hará cosas grandes. Vamos, vamos, atáqueme, que me estoy despertando. Quiero que alguien se prepare, porque viene la etapa de adorar a Dios. Conozco que todo lo puede. Esa palabra viene a tu boca. Y que no hay cosa que se esconda de ti. La etapa de adorar. No tengo tiempo para hablar de esa. La etapa de adorar. Todos vamos a llorar, pero todos vamos a adorar. Número uno, el favor de Dios. Número dos, nadie te podrá hacer frente. Dile a alguien: nadie te podrá hacer frente. Significa que nadie te va a vencer. Alguien dijo: mi futuro no está en la boca de la gente. Mi futuro está en la mano de Dios. Así que lo que la gente diga de ti, bueno o malo, no determina tu éxito. Tu éxito lo determina la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Tu futuro no está en la boca de la gente. No está en las redes sociales. No está en lo que dice la gente. Tu futuro está escondido en Cristo Jesús. Tu futuro está en la mano de Dios. Nunca he visto a alguien que Dios esté con él que haya sido vencido. Se levantarán, hablarán, tratarán de tronchar el camino. Le cerrarán las puertas que Dios le permite, pero destruirlo no pueden. Nunca he visto a un ungido que Dios esté con él que alguien pueda aplastarlo o destruirlo o detenerlo. Todo el que se levanta contra una sierva y un siervo de Dios, que Dios esté con él, no lo pueden detener, hermano. Nadie puede detener a quien Dios acompaña. Alguien diga aleluya. Nadie puede detenerte. Esa hermana cree la palabra. Nadie puede detenerte. Diga que nadie puede detenerte. Asegúrate de que sienta la presencia de Dios. Y te garantizo que no sentirá la presencia del diablo. Asegúrate de que Dios esté con tu negocio, que Dios esté con tu familia, que Dios esté contigo. Pastor, pero no tengo papeles. Si Dios está contigo, los papeles no los necesitas. Dios abre las puertas que tú necesites.
Dios está contigo. Él abrirá camino que nadie puede abrir. Las cosas más inexplicables te van a suceder. Milagros que no puedes explicar van a pasar a favor tuyo. Milagros financieros, milagro de favor, milagro de gracia. Vas a tener una virtud y una gracia que la gente se preguntará: ¿pero cuál es el aceite que ella tiene? El aceite que ella tiene es que Dios está con ella, es que Dios está con él. Un día estaba yo hace más de 20 años en El Salvador, o 15 años, por ahí 20. Y el Señor me dice: tienes que ir a Guatemala. Yo fui a un pueblo a Guatemala que yo no me acuerdo. Yo solo sé que comí pollo campero, fue lo único. Y Dios hizo cosas en unos pueblos, en unos campos que yo no me acuerdo dónde fue. Yo solo sé que yo vi milagros inexplicables. Y el diablo, la gente no cree en esto, allá usted, el diablo me tocaba la puerta y casi me la quería romper en la sala de un hermano que me recibió en su casa. Yo vi cosas sobrenaturales allí. Andaba con el Espíritu de Dios nada más. Y yo recuerdo que Dios me dijo: ve a El Salvador. Y dije: Señor, no tengo visa. Y hablamos con hermanos, y un hermano trabajaba para el gobierno en Guatemala. Hicieron todo y no pudieron conseguirme una visa para entrar a Guatemala. Yo dije: Señor, no hay visa. Dios me dijo: mía la tierra. Y le dije: pero ¿cómo entro? Y me dijo: toma tus maletas, vete a la frontera del Salvador con Guatemala, camina y no salude a nadie. Y yo pasé frente a migración de El Salvador, me miraron. Pasé frente a migración de Guatemala, me miraron, me dijeron: ¡ey! Y yo dije: ¡ey! Y seguí caminando. Me monté en el bus, fui a Guatemala, prediqué y regresé. Habrá alguien que alaba a Dios. Cuando el favor está contigo, los papeles de los hombres no funcionan. Quiero que alguien entienda que su ancla debe de ser Dios, que su motivo debe de ser Dios, que su pasión debe de ser Dios. Tu confianza ponla en Dios. Aquellos confiaron en carros y en caballos, mas nosotros en Jehová, nuestro Dios, esperaremos. Cuando Dios está contigo, eres invencible. A veces uno se humaniza escuchando comentarios. Uno dice: ay, me van a destruir, me van a debilitar. A uno se le olvida que cuando Dios está con uno, no hay quien te quiebre. Alguien me dijo en esta semana: pastor, fulano está hablando mal de mí, me están criticando. Le dije: ¿sabe lo que me dijo el Espíritu Santo? Que cuando las críticas de otros me afectan, es una señal de que estoy vivo. Se quedó callado y se tragó la lengua. Le dije: si te duele lo que hablan de ti, es porque estás vivo todavía. A Jesús le llamaban de todo y no le respondió a nadie. Si eres el Hijo de Dios, desciende. He aquí el Rey de los Judíos. Lo golpeaban, habla. Él habló cuando Él quiso, no cuando la gente lo motivó. Porque a Él no le molestaba lo que la gente decía, porque Él sabía que la gente hablaba lo que Él no era. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. No importa lo que digan acerca de ti, tu futuro no está en la boca de los hombres, tu futuro está en la mano de Dios. Tu futuro no está en la boca de los concilios, no está en la boca de los pastores, no está en la boca de los youtubers. Tu futuro está en la mano de Dios. Cuando Dios está contigo, voy rápido, porque he tenido visión del segundo culto. Cuando Dios está contigo, nunca he visto a alguien que Dios esté con él ser destruido por los hombres. Al menos que Dios tenga un propósito más grande que esto. Faraón no pudo vencer a Moisés. Goliat no pudo vencer a David. Los ejércitos de Jericó no pudieron vencer a Israel. Amalé no prevaleció contra Israel. Los filisteos no podían con Sansón. Tuvieron que contratar a una mujer
para poder vencer, porque con fuerza nadie lo vencía. Y lo vencieron porque Jehová se apartó. Y cuando Jehová se apartó, lo pudieron agarrar. Pero luego el hombre se humilló y Jehová volvió. Y cuando volvió, Jehová venció más gente que en toda su vida. El diablo no pudo vencer a Jesús en la tierra. La Biblia dice en Hechos 10:38, Dios estaba con él. Y no solo el diablo no lo pudo vencer, la muerte no pudo vencer a Jesús. Pablo dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? Yo sepulcro tu victoria. El coro dice que no pudiste detener al Cristo de la gloria. Cuando Dios está contigo, la enfermedad no te vence. Cuando Dios está contigo, el miedo no te vence. Cuando Dios está contigo, la muerte no te vence. Morir en Cristo es ganancia. Alaba lo que reina. Jesucristo contigo, esperanza de gloria. Ni la muerte te vence. Por eso es que cuando Esteban muere, dice, y durmió. Y durmió Esteban. No lo relaciona con la muerte. Dice, durmió. Porque Esteban dice: veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Escuchen, los que no creen en la Trinidad, veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre, y abajo Él estaba lleno del Espíritu Santo. Dios mío, yo veo la Biblia y digo: ¿pero y qué Biblia que leen? Mire, no es por darle pompo a los pentecostales o a los cristianos, pero la iglesia más pegada a la Biblia es la pentecostal. O la que llaman pentecostal, que es cristiana, es una de las más pegadas. Que tal vez no tienen mucha sabiduría, pero están apegadas a la Biblia. Ahí está la Trinidad. Dice: y Esteban lleno del Espíritu Santo, abajo del Espíritu Santo, y abrió los ojos y dice: y vi al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Ahí están los tres. Si tú quieres algo más claro de ahí, tírese de un puente entonces. Ahí están los tres. ¿Cuánto bendicen al Espíritu de Dios en esta mañana? ¿Cuánto bendicen al Espíritu de Dios en esta mañana? A su nombre. En el cielo está el Padre, está el Hijo, pero aquí está el Espíritu Santo, el que nos llena, el que nos da sabiduría, el que nos mueve con poder. Sigo paro. Ahora tienen que tener cuidado, porque están creando otras Biblias y sacando todos los textos de mucha de la Biblia. Están sacando muchos textos y van a tirar muchas Biblias fuera de contexto. Así que el ataque es fuerte, pero la victoria es de nosotros en Cristo Jesús. Dios nunca dejó a Josué. Josué sabía que Dios nunca lo dejaría. Y es posible que este conocimiento haya llevado a Josué a nunca intentar apartarse de Dios. Cuando Dios está contigo, te ayudará a terminar todas las cosas. Entonces David dijo a su hijo Salomón: esfuérzate, sé valiente, haz la obra. No temas ni te acobardes. No te acobardes. Sabe que a veces hay proyectos que si tú no cierras los ojos te va a acobardar. Si lo miras con los ojos humanos te va a entrar pánico. La lógica te va a decir: ¿cómo lo va a pagar? ¿Cómo lo va a lograr? ¿De dónde sacarás el dinero? Pero David le dice a Salomón: la obra es grande, sé valiente, no te acobardes, porque el Señor Dios, mi Dios, oye la declaración de David: mi Dios. Una de las diferencias entre Saúl y David
No es que si le hablo, ustedes no van a querer volver a oír esa voz. Dayana me compartía eso y ahora aquí yo lo confirmo. Cuando Saúl peca, desobedeciendo, le dice a Samuel: yo tengo becerros para ofrecer sacrificio a tu Dios, no al mío. Saúl nunca vio a Jehová como su Dios a la magnitud que lo veía David. Mira lo que dice Saúl a Samuel: sacrificio para tu Dios. Mira lo que dice David a Salomón: mi Dios, mi rey, quien adiestra mis manos y mis dedos para las batallas, mi Dios que me hace andar, que cambia mis pies a pie de sierva con pezuñas para poder agarrarme en las alturas de las piedras, mi Dios. Mi Dios está contigo, Él no te fallará ni te abandonará hasta que toda la obra del servicio de la casa del Señor sea acabada. Si tú quieres, Rey, y si tú quieres, pueblo, que Dios permanezca a tu lado, permanece tú haciendo lo que Él te mandó. Estoy dando una enseñanza. David le dice: Él no te fallará, Él no te dejará, Él terminará contigo el proyecto. La condición es que te mantenga haciendo la obra. Dios te dice: yo no te fallaré si te mantienes haciendo lo que yo te mandé a hacer. Cuando comenzamos a sentir decaencia, cuando comenzamos a salirnos del camino donde Dios nos ha puesto, cuando no caminamos en nuestro propósito, en la asignación que se nos ha impartido, Él le dice: Dios no te va a fallar. ¿Sabe qué incluye que no te va a fallar? Que todo el dinero que necesites para acabar la obra que se te encomendó ya están reservados, y de donde menos te imaginas van a llegar. A mí no me preocupa la construcción del templo, porque yo sé que viene de parte de Dios. Y sea que derribemos aquí o construyamos allá, ya los millones Jehová los tiene. Y si no lo tiene aquí, lo tiene allá. Y si no lo tiene allá, lo tiene aquí. Mi enfoque no debe de ser dónde está el dinero para construir, sino hacer la obra que Él me mandó a hacer. David le dice: mantente con el enfoque en construir la casa del Señor, y el Señor te dará el oro, la plata. El Señor te dará los recursos humanos. Él no te va a fallar. No es lo mismo que me lo diga Ismael a mí, a que yo se lo diga a Ismael. Ismael me puede decir: Dios no te va a fallar, papi. Pero si se lo digo yo, tiene más peso, porque tengo 30 años viendo a Dios sin fallar. Yo les digo: Dios no le va a fallar. Tienen que creerme, porque nunca a mí me falló. Yo he visto a Dios abrirme puertas donde no se supone que no se abren. Dios no falla. Yo he visto a Dios decir: vete al consulado porque yo voy contigo. Vete a la migración porque yo voy contigo. Vete porque mi mano está contigo. Él no falla, Él no fallará. Confía en Dios, porque Él terminará su obra contigo. Él no te fallará, Salomón. Qué hermoso, ¿no? Él te dará todo. Y esa es la palabra.
Dios no te fallará. Solo mantente en el camino donde Él te quiere, haciendo lo que Él te mandó hacer. Cuando haces eso, eres el Elías que los pajarillos le traen comida. Mantente enfocado en la voluntad de Dios, porque Él no te fallará. Él te ayudará a terminarlo todo. 4. Él hace prosperar. Él te hará prosperar en tiempo de crisis. No ponga tus ojos en cómo está Estados Unidos para creer que Dios te va a prosperar. O no crea que al venir a América ya eres rico. La famosa historia de una película, Balbuena en Nueva York. Le dijeron, el dinero, mira eso de 5 y 10 dólares, eso se encuentra por todos lados. La gente ni le hace caso. Y él llegó y casualmente vio como 5 o 10 dólares y hizo, ah, brega con 5 dólares. Pasó un proceso que después decía, ¿dónde están los 5 dólares? La gente llega a creer que venir a América es la bendición. Y todo el que viene con esa mentalidad se empobrece aquí. Un país de oportunidades, y ellos dejan de tener oportunidad. Porque Dios le hace ver que si Jehová no bendice la casa, si Jehová no edifica, si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Todo procede del eterno y para el eterno. Hay gente en El Salvador más próspero que todos los que están aquí. Hay gente en Honduras en mejor posición que todos los que están aquí. Aleluya. Porque tu bendición no está en la tierra, viene del cielo y afecta a la tierra. Confía en Dios. Dios te va a prosperar en tiempo de crisis. Él hará que tú crezcas donde todos se están quedando sin crecer. Dios le habla a Isaac en tiempo de crisis y le dice esto. Después hubo una gran hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en esta tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Dios le habla a Isaac de bendición cuando todos están hablando de pérdida. Dios le habla de prosperarlo cuando hay una hambre tan grande que la gente casi se come uno con otro. Y Dios interviene en un tiempo difícil y le dice: este tiempo tan duro será el mejor tiempo para ti. Debemos de confiar en Dios y no en nuestras fuerzas. Debemos de confiar en la providencia, la provisión del Eterno, y no en la provisión de nuestro amigo. La Biblia dice que Dios bendijo a Isaac en tiempo difícil. Y sembró Isaac en la tierra que le dijo Dios, y cosechó aquel año el 100 por 1, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Cuando tú notas o lees la historia de Isaac, tú no le encuentras lógica de prosperidad. Alguno dice, fue la semilla. No fue la semilla, fue la palabra dentro de la semilla. Dios le dijo: en esta tierra te voy a bendecir. En esta tierra donde tú eres extranjero, aquí te voy a prosperar. Todo el mundo hablaba de hambre y Isaac hablaba de comida. Isaac fue prosperado en un tiempo difícil, pero la causa de su prosperidad, quien causaba esa bendición,
era Dios con él. Y cuando Dios está contigo, tú prospera en tiempos difíciles. Donde no hay, tú tienes. Donde otro cae, tú te levantas. Si pones tus ojos en lo que te rodea, te secas. ¿De dónde vendrá tu socorro? De Él. Cuando nosotros comenzamos la iglesia, no había nada. No había local. Comenzamos en la casa de la hermana Katy, que un día le vamos a hacer un memorial. Cuando ella se muera, vamos a hacer algo, un reconocimiento. Viva, y después que se fuera, se vaya con Cristo ahí. Yo le he dicho que el día que vaya a vender su casa, que yo soy el primero que se la voy a comprar. La iglesia la va a comprar, la va a poner como casa misionera y un memorial ahí. Aquí comenzó casa de Dios. En una sala esta mujer echó los muebles a un lado y ahí puso un púlpito y ahí iba yo a predicarle a como a tres familias, sin respaldo de ningún concilio, sin respaldo de ningún pastor, sin respaldo de ningún hombre, sin apoyo financiero de nadie, sin promesa de ayuda de nadie. Casi todos los concilios me rechazaron. Hubo uno que yo le sometí la aplicación para que me ayudaran y me dejaran entrar como pastor. Y me dijeron: ¿usted tiene residencia? No, no califica. Yo dije: wow, gracias a que el cielo no me va a pedir eso. Y una de las políticas de estos concilios, escucha bien, y esa reprensión que le vaya a ellos, porque está mal. Una de las condiciones de concilios, algunos en este país, es que si tú eres ilegal, no califica para ser ministro de ellos ni pastor. Está bien. La pregunta mía es: ¿por qué le cogen entonces el diezmo? Porque si es ilegal para ser pastor, pues entonces el diezmo ilegal no se lo coja el dinero. Rudimento de hombre, norma puesta por los humanos. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. No creo en eso. Yo creo en un Dios que llama y que unge. Y al que Dios llamó y al que Dios ungió, nada ni nadie lo va a detener. Logrará y escalará cualquier montaña, porque Dios está con él. Confiamos en Dios. Y el Señor nos fue llevando etapa por etapa, etapa por etapa. Y no voy a hablar mucho de eso, pero fue etapa por etapa. Y en todas las etapas, Dios siempre nos abría la puerta. Y en todos los tiempos, Dios siempre hacía cosas maravillosas. Rentamos una iglesia que era un calor, que nosotros decíamos: el que esté gordo, venga, porque que aquí en media hora se va así, encogido. No, el aire no funcionaba, alabado sea Dios. Pero allí con todo y calor, alabábamos, bueno, aquí hace calor, pero alabábamos a Dios y confiamos en Dios. Y hoy en día, alabado sea el Señor, miles y miles y millones de personas conocen casa de Dios, no por el brazo del hombre, ni por la ayuda humana, sino porque los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en Jehová se levantarán las alas, volarán, correrán y no se cansarán. La victoria la produce Dios, la bendición la produce Dios. Todo el que está con Dios, y con esto concluyo, todo prosperará en tus manos. Alguien alabe a Dios. Cuando Dios está contigo, todo prospera en tu mano. Todo. Todo lo que toca es bendecido, porque la bendición de Dios lo produce. Sigo paro. En la pandemia se cerraron las iglesias. Nadie venía a la iglesia. El gobernador, el alcalde mandaron una carta: den culto, transmitan en vivo, pero no se reúna mucha gente. Nos reunimos el coro,
y dos, tres hermanos, todo vacío. Teníamos que esconder los carros porque había una diabla detrás de la iglesia y venía vigilando para denunciarnos. Y ella miraba tres carros y por aquí atrás habían 40, 20. Sabiduría en todo sentido. Y la gente llamaba y decía: pastor, se les va a caer la iglesia, no van a tener para pagar los biles, ¿qué van a hacer? Y yo le decía: es que la iglesia, el templo de Dios, no descansa en el bolsillo de los miembros, descansa en Dios. Y en esos días tan difíciles, Dios prosperó la iglesia. En esos días tan difíciles, nos llegaban ofrendas de todas partes de los Estados Unidos y de otros países. La gente enviaba ofrenda. Y entraba más en tiempo de pandemia que lo que entraba antes de la pandemia. Y allí yo dije: verdaderamente tú eres un Dios que no salva con el brazo del hombre. Tú eres un Dios que prospera los caminos de aquellos que confían en ti. Yo vengo a profetizar a la gente en esta mañana: despierta, porque tu victoria no está en tu capacidad, no está en tu fuerza, está en tu fe en Dios. Y quiero terminar con esto. Alguien, eso me lo contaron, se reunieron varios predicadores famosos y pastores. Y un hermano estaba ahí y le dijeron: tenemos que buscar el truco de Harrigan. Él paga, robó, algo paga para que se le conecte tanta gente. Ahí hay un jaque que hace todo eso. Ahí hay un truco. Porque no puede ser que alguien tan bulloso lo quieran ver tanta gente. Y dijeron: ese tipo tan bulloso, no lo va a invitar fulano. Y mencionaron de los pastores de iglesia muy grandes en el mundo: este no lo invita porque es muy bulloso, es muy gritón. Y hay que buscar cuál es el truco. Y comenzaron a buscar. Y uno le dijo: señores, ustedes son tan arrogantes que no ven que Jehová está con él. Es Jehová. Y yo les digo a ustedes: yo no soy nadie, pero con Dios soy alguien. Tú no eres nadie, pero con Dios tú eres alguien. Y no importa que tu temperamento sea calmado o avivado o grite o habla al paso, eso no importa. Lo que importa es que Dios esté contigo. Alguien alabe a Dios. Y todavía están buscando cuál es el truco. No hay truco, pastores. No hay truco, grandes predicadores. Ustedes que son grandes, ustedes que tienen tanta unción, no hay truco, no hay truco. El único truco es un corazón humillado ante Dios. Es la mano de Dios sobre un hermano, una hermana. Alguien tiene que alabar a Dios. Por eso es que David nadie lo vencía, porque Dios estaba con él. El más chiquito de todo el ejército era David, pero Dios estaba con el pequeño. Y cuando Dios está con el pequeño, cosas grandes suceden. Yo estoy tratando de llevarlo a una conciencia dependiente del brazo de Dios y no del hombre. Oh, yo quiero terminar. El Señor te trajo aquí. Aquellos confían en carros y en caballos, mas nosotros, Jehová nuestro Dios, esperaremos. Cuando aquel Senaquerí y aquel ejército sirio y todo ese ejército maligno amenazó al rey Ezequías. Sedequías y Ezequías amenazaron a Ezequías. Le dijeron: ¿qué Dios lo librará a ustedes de nosotros? De nuestra mano. ¿Usted por qué no mira las batallas que se pelean? Pero entre los Amazones y los Illuminati y todos los diablos escondidos, usted no sabe cómo han querido destruir la iglesia en este país y no han podido. Porque él dijo: ni la puerta del infierno prevalecerá contra la iglesia. Todo lo que hace, termino, prosperará. Yo miraba esto anoche
Y yo me deleitaba en Dios. Y yo apreciaba esto. Y yo admiraba a Dios. Y yo me deleitaba y me gozaba con todo mi corazón. Porque miraba cómo Dios sobresalía en cada victoria. Cómo la Biblia está llena de los beneficios de los que confían en Dios. Cuando Dios está con nosotros, cuando está de nuestra parte. Usted no se imagina lo que a mí me ha tocado. A mí me ha tocado ir a reuniones donde me avergüenzan, donde me han humillado, donde me miran, ignoran y quieren tapar la grandeza de Dios. Y le sale por todos los lados la unción. Me ha tocado ver reuniones solo para tratar el tema: ¿cómo destruimos a este hombre? ¿Cómo le quitamos todo? Yo he estado en esta tierra, en mucha tierra, y yo he visto que cuando Dios está contigo, van a querer aplastarte, pero no podrán. Van a querer detenerte, pero no podrán. Porque el Señor está contigo. 5. Todo lo que hagas prosperará si Dios está contigo. Porque si Dios está contigo, porque tú eres guiado por Dios. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Diana, aún preso, era próspero. Increíble eso. Aún preso, encarcelado, privado de libertad, en esa cárcel, allí él prosperaba. Llegó amarrado, llegó atado, acusado, y en poco día el jefe de la cárcel podía dormir tranquilo. La Biblia, hay una Biblia que le llama el príncipe de la cárcel. Podía dormir tranquilo. ¿Qué pasa, jefe? Hablen con José. Porque Dios le dio una gracia de administración que comenzó la... Los presos comenzaron a comer todito. Nadie pasaba hambre. Porque todo lo que José hacía, Jehová estaba detrás bendiciéndolo. Y yo, cuando leí esto, yo me acosté en el Bayman, en la camita, y yo me deleitaba y decía: por eso el nombre Jehová es el Dios que se relaciona. Porque tú estabas con él en la cárcel. Un Dios que tiene todo el toda la galaxia y todos los universos y todo bajo su mando, y millones de ángeles, pero estaba en la cárcel con José. Porque Dios siempre perseguirá al que lo persigue a él. Dios siempre estará con el que quiere estar con él. Así que no tienes que tener una mansión de Hollywood para tú decir: se siente la presencia de Dios aquí. Dios se mete en una cárcel porque en esa cárcel hay un corazón que lo ama. Y si Dios tiene que cruzar por el lado de 2,000 personas para llegar al que lo ama, lo va a hacer. Si te mete debajo de la cama a buscarlo, él se mete debajo de la cama contigo. Son los hombres que han querido poner a Dios, que él solo viene a este lugar. No, Dios se mete a donde esté el corazón que lo busca. Me hallaré y me encontraré cuando me buscare con todo vuestro corazón. Cuando Dios está contigo, lo que haces prospera. Si algo no está prosperando en tu vida y no trae gracia de Dios, o tú estás haciendo lo que Dios no te mandó, o Dios no está contigo. ¿Quieres saber cuando algo es de Dios? Busca la gracia en el asunto. Si no hay favor en lo que estás haciendo, Dios no está allí. Se lo explico de esta forma. Quiero terminar o sigo.
Oiga, si no hay favor en lo que estás queriendo comprar o queriendo hacer, suéltalo. Gracias, Espíritu Santo. Un hombre, leí esto, quería comprar una propiedad. Estaba todo listo y de pronto el vendedor se arrepiente. Y quiero que cambien esto. Y él dijo, ok, yo lo acepto, hagan el cambio. Están listos y vuelve otra vez el dueño y dice, no, quiero más. Ok, te voy a dar $10,000 más. Están listos y dice, no, ¿sabe qué? No, quiero esto. Hasta que él dijo, espérate, aquí no hay favor. Porque yo estoy cediendo a todo, pero ellos no ceden. Aquí no hay favor. Y digo, ¿sabe qué? No quiero nada. Y ahora, a mí me ha tocado eso. Vamos a comprar este terreno para hacer la obra de Dios. Sí, ok. Manda el contrato, alterado. Vuelvo otra vez, mira, yo cedo, pero ellos no ceden. No hay favor, no lo compro. Lo que no tiene favor en tu vida no viene de Dios. No te puede, no puede ser un obstinado por querer algo que no traerá bendición en el futuro a tu vida. Vas a comprar una casa, tú cedes, ellos cambian, tú cedes, ellos cambian, tú cedes, ellos cambian. No la compres. Todo lo que José hacía tenía favor porque Dios estaba con él. A su nombre. Y sexto y termino, todo prosperaba en la mano de José y todo prosperará en tu mano. Si Dios está contigo, todo prosperará en tu mano. Todo. Por eso es que tú ves mujeres y hombres de Dios que todo lo que hace le queda bien. Pero no es porque ellos son perfectos, ni porque son sabios, es porque Dios le da esa gracia. Compran las cosas más baratas que es imposible, pero ellos la consiguen. Sigo, padre. Las oportunidades siempre le están tocando la puerta. Cómprame, que yo valgo 1,000,000 y ahora me están vendiendo en 100,000. Cuando Dios está contigo, tú no luchas por prosperar. La prosperidad lucha contigo para darte prosperidad. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Alguien tiene que alabar a Dios. Las cosas más inexplicables. ¿Cómo es posible que este terreno ese lo estén vendiendo por varios años la ciudad en los dos, porque hay dos ahí, $745,000, y nosotros le enviamos una carta? Se reúnen como 7 ancianos, son los que controlan la casa, 7 viejitos. Y dicen, nosotros pasamos por ahí, hemos visto el cambio que ustedes han hecho. Porque cuando Dios está contigo, se ve. Tú ves gente que dice, Dios está conmigo, pero no, ni se le huele a Dios. Todo es una lucha, todo es una batalla, todo es un pleito, obligando a la gente que haga las cosas. No. Cuando Dios está contigo, no empuja, sino que fluye. Es ridículo humanamente pensar que de $745,000 por ahí lo dejaran en $500. Ay, cuando fui a pagar los 500, y no sabe qué, decidimos quitarte 150, dan uno más, 350. Yo estaba dispuesto, si Dios me da, a dar $350,000, pero Dios lo bajó a $350. Dios está contigo. Él, como le dijo David a Salomón, Él no te va a fallar. Él es fiel, Él es comprometido con su palabra. Él abrirá camino para que tú avances. Él vencerá a tus enemigos y Él te levantará. Y quiero cerrar con estas dos palabras. Todo prosperará en tu mano. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero.
Fíjate que la prosperidad la pone de segundo y a Jehová de primero. Porque la prosperidad de Dios viene por causa de su acompañamiento. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de... ¿Cómo es posible que un esclavo era más próspero que cualquier egipto libre, egipcio? Póngame atención. ¿Cómo es posible que un hombre esclavo, hebreo, esclavo, que no conoce el idioma de los egipcios, que es un forastero, es un salvadoreño que llegó a Estados Unidos, no conoce el inglés, no tiene papeles? José era un esclavo, no conocía el lenguaje egipto, y era más próspero que lo que tenía los papeles, que lo que hablaban el idioma de los egipcios, y que lo que andaban en la calle libre siendo un esclavo. Porque cuando Dios está contigo, tu bendición no está condicionada a tu temporada ni a cosas materiales. ¿Por qué predico esto? ¿Y por qué estoy hablando tan calmado? Porque quiero que se haga conciencia en tu corazón, para que entiendas que esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene. Y José prosperó. Oye, ¿dónde prosperó? Siendo esclavo, sirviéndole a su amo. Allí Jehová lo hizo prosperar, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, porque todo lo que él hacía, Jehová se lo prosperaba. Y dijo Potifar: este tipo tiene algo raro. Este tipo le puso la mano a tres gallinas y ahora tengo yo muchos huevos para vender. Este tipo tocó la vaca y la vaca me paría un becerro, ahora me pare siete. Este tipo caminó por el conuco, por el terreno del sembradío, y se murieron todas las hierbas malas y las matas comenzó a prosperar. Hay un Dios con este muchacho, y ese Dios se llama Jehová.